Bueno, ba, eskerrak etorri zarien kasetariei eta benetan eskerrak bereziki zera argazkilariei, ze hause esan nik nahire ban, argazkisa, ez da, baiara eta ba, zera organu hori duten errexetako ordezkarisako urekin izatia eta erakustia zenolako altxorra dagoan Gipuzkoan eta kasu hontan Gipuzkoako kostaldian. Kanpoko jentia dator eta arro gaude eta, bueno, eta desiatzen gainera kanpotarrak begurekin izatia, baina gaurko egun honetan balorian jarri nahi genduan, ba, gu geu, ez da? Herri guztietan itxen diran ekimenak, herrixetan ba, kultura programatzen itxen dan alegina, eta horregaitzi ba, gaurko argazki honen garrantzisa neretako. Beitzu, nerekin, Floren Iribar, Getariko zinegotzia, Pedro Bengoetxea, Debako alkatia, Jose Angel Izardi, Mutrikukua, Santi Banda, ziklo honen zera zuzendarixa, Mirian Romatet, Zumaiako kultura teknikarixa, Ana Belén García, organo jolea, eta Josetxo Goia, saxo jolea. Zera, Santiken azalduko dau zenolako programa eta zenolako aukera izango dugu datozen asteotan, Gipuzkoako kostaldien, esan dugun bezala, eta nik bebalorien jarri nahi neban eta azpimarratu, bertan dauzen organo eta instrumento horiek. Dakizuen bezala, Elizarekin batera, martxan jarri du alako programa bat, zera, ondare horiek berrizteko, alegin handixa ingo da horretan bebai, baina guzti hori alperrikakua litzateke horiek danak ezagutzeko eta joteko eta entzuteko aukerarik izango ez bagenu. Horregaitzik Aldundiaren izenean, eskerrik asko, udal guzti hauei, programa honekin bat matitxi harren eta Santi Bandari alako ideia, zera, eta enbidua bota eta aurrera eru bat iarren. Erdera zerrepikau, ez dago biharrik. Venga, ba, eskerrik asko. Bai? Vale. Bueno, decía que de esta rueda de prensa querías agradecer siempre a vosotros los periodistas que nos acompañáis y que nos facilitáis y realicéis esa labor de comunicar y contar a la ciudadanía guipuzcoana la oferta de cultura y de programación que existe en todo Guipúzcoa. Pero en este momento y en este día pues quería resaltar esa fotografía o esta presencia de tantos ayuntamientos y músicos a la convocatoria, ¿verdad? Conmigo José Ángel, ahí será, Floren Iribar, concejal de Getaria, Pedro Bengoetxea, alcalde de Deba, José Ángel Izardi, alcalde de Mutriku, Santi Banda, director de este festival, Mirian Romatek, técnica de cultura de Zumaia, Ana Belén García, organista, y Josecho Goya, instrumentista. Una muestra este festival de toda la oferta cultural que ofrecerán y que estos ayuntamientos han programado para todo el verano. Seguro que además de lo que Santi nos quiere contar y que nos va a contar de este festival, pues hay otras muchas novedades y mucha oferta que completa y muchos eventos culturales que van a servir para agradar a la gente de fuera, pero sobre todo para poner en valor lo que ya se hace durante todo el año y el esfuerzo que realizan todos los ayuntamientos en que la ciudadanía guipuzcoana conozca y disfruta de esta cultura. Sabéis que, y de nuestra cultura, sabéis que desde Diputación también hemos puesto en marcha un acuerdo, hemos firmado un convenio con el obispado para la restauración de los instrumentos. Hay un patrimonio organístico de primer orden y bueno, reconocido mundialmente en las iglesias de Guipúzcoa, en los municipios de Guipúzcoa, pero no tendría sentido hacer ese esfuerzo y hacer esa inversión si luego no fuéramos capaces de dar a conocer y de que todos pudiéramos disfrutar y compartir pues, esos instrumentos a través de conciertos, actividades y sobre todo algo tan distinto y tan completo como lo han preparado Santi y el resto de músicos. Ni beste barik, Santi, ni pasau kotzat, berba. Santi. Eskerrik asko etortzeagatik, esker. Ba, lehen urtean bezala, ez dakit lagoia en castellano directamente. Ba, ni bietan behar ditut. Bietan. Ondo da, ez. Bietan. Ez ondo da, eskerrik asko esa tierra. Ba, eh? Bietan, bale. Ordo, bai. Al mikrofanta da. Bale, ondo entzuten da. Bale, ba, aurten izango da bigarrengo jaialdia, lehengo urtean izan zan lehenengoa, eta, bueno, ba, posik
hartzen dut lan hau, ze, bueno, lehen gortean bezala, aurten nahi dugu azpimarratu, ba, kontzertu bereziak ingo ditugula, organoan, zera, organoan munduarekin, eta horrek esan nahi du, ba, gure ondarea nolabait ba, ezagutu egiten dugu kontzertuen bidez. Bueno, ez dakit, gutxi gora bera esan du ja Mirianek, Maria Josek, barkatu, zertaz di joan Flix organo jaialdia. Orduan, nahiago nuke igual musikariei ustea hitz egiteko, eta geho nik jarraituko dut esplikatzen. Ahora en castellano. Sí, a ver. Bueno, pues más o menos como ha venido a decir Miriam, otra vez, María José, este es el segundo ciclo que, sinceramente, lo tomo con mucho gusto poder realizarlo porque, bueno, pues parece que va en buen camino y simplemente es un desarrollo de mantener el patrimonio que tenemos aquí. Y sin más, creo que pueden hablar los músicos de lo que van a hacer y luego tomaré yo otra vez la palabra para quizás explicar un poquito más el resto de conciertos. Kaixo, beno, gure aldetik joko dugu larun bat honetan Mutrikun. Gure proiektua da Eunate 21. Ze instrumentuak parte hartuko dute proiektu honetan? Ba, Jose Txogoiaribek joko ditu saxofoiak, eta nik joko dut organoa. Guretzako da kontzertu oso berezia, oso importantea, eta nik uste dala ere oso berezia Mutrikuko organoa sartuko dala ziklo batean, hau da, baduzkagu instrumento oso ezagunak direnak, eta 15 taldean entzuten dira, edo ziklo desberdinetan. Mutrikuko organoa, adibidez, ba, bueno, aurten entzungo da ziklo honetan, eta horrek esan nahi du, ba, pixkanaka, ba, Mutriko organoa segurasko, pixkat gehiago ezagutuko dala. Bai? Bueno, por nuestra parte, nuestro proyecto es Eunate 21, daremos nuestro concierto este sábado. José Txogoiaribe tocará saxofón y yo tocaré órgano. Como comentaba, para nosotros este concierto es muy importante, estamos muy contentos de poder interpretar nuestra música en Mutriku, pero también es importante para el propio instrumento, porque tenemos la suerte de contar con muchísimos órganos muy conocidos que forman parte de diferentes ciclos, como por ejemplo en Quincena Musical. Sin embargo, otros, que son de mucha calidad también, no tienen la suerte de poder estar integrados en estos ciclos. Es por esta razón que creo que el órgano de Mutriku poco a poco será un poquito más conocido gracias a estar dentro del ciclo Flix. Eta besterik gabe, ba, pasako dizuete Josetxo Goiariberekin. Bueno, ni organoa dela eta agian eta nik jotzen dudan instrumentuari begira agian hemen gaudenon tarteon agian pertsonaje exotikoena izan dintzeke, nik saxo jolea baina iz eta dakizuenez eta dakizuen bezala kulturalki binikpin, bueno, pues saxoa eta organoa alako bi esparru estetika arlo ezagik litezke nolabait ere, baino hortarako gaude gu artistok sortzen dugunok, ba, gauzak exotismo hori nolabait ere austeko. Edo, bueno, exotismoa berez ere gauza on izan txek ere, zugu deus hautsi behar ere ez. Nere aitaren partetik eta nere amaren partetik organo joleak beti izan dira. Nera ja bera debitasoakoa zen, nera ama Aibarrekoa zen, zango ondokoa, Nafarroan esagutzen duzu epizkot,
Eta ni beti anari erran nion, ba, hau kuriosua da ni sasoi olea ba naiz ere, begira nire airei begira eta organo jolerik haunitz izan da, ez? Eta alako ezakit organoak nola ikire unkitu eiken hau, ez? Aidetasun ezaugarri horrek eragin da nola ikire. Bueno, yo soy de Navarra, soy el elemento quizás exótico de la mesa, porque toco el saxofón, un instrumento al uso que la gente pues no lo asocia precisamente con el órgano. Bueno, así como la gente asocia el órgano con lo eclesiástico, hay gente que asocia el saxofón con los payasos y con los clubs de noche. Bueno, estas cosas esperemos que se puedan cambiar, o no, yo qué sé. En la familia paterna mía, y tanto en la familia materna también, hay muchos organistas, sacerdotes, la mayoría no todos. Y bueno, yo tengo un poco quizás esa, no sé, impronta karma, no sé cómo se puede decir. Y entonces a mí me hace una ilusión enorme haber comenzado este proyecto con Ana, con Ana B, con Ana B, Ana B punto. Y bueno, deciros que más allá de lo que haya dicho Ana sobre las excelencias del órgano de Mutrico y todo esto, bueno, deciros que nuestro repertorio es de nueva creación, nuestro repertorio está hecho, compuesto por mí mayoritariamente en un tanto por ciento elevado, es decir, que sin ánimo de ser presuntuoso ni resultar engreído, estamos con el autor, el artista que ha creado la música y la toca en vivo. Creo que esto hay que realzar mucho. Está muy bien tocar a los clásicos, está muy bien los ejercicios de nostalgia, pero también creo que es importante ensalzar, y aquí están de alguna manera las instituciones, para realmente darnos abrazos y mucho cariño a los que estamos con el lápiz y la goma todas las mañanas cuando nos levantamos después del café, imaginando situaciones y demás. Por otro lado, y acabo que me estoy extendiendo mucho, yo también tengo mi chauvinismo, soy de Navarra. En Navarra tenemos unos enormes y fantásticos órganos, y yo lo que propongo es que en Pagocelay hagamos una rotonda con un órgano precioso que nos una tanto a Navarra como a... que sea un presupuesto con concurso y que sea barato, ¿vale? Que no está el horno para bollos. Así que un besico y eskerrik asko. Bueno, bigarrengo kontzertua, ba, bueno, eskerrik asko, itzegatik, eta oso ondo esan da gainera. Bigarrengo kontzertua, ba, Getaian izango da, beste kontzertu berezi bat, bueno, lehen ez dut aipatu, baina kontzertu hauek ere, ba, izan nahi duten nolabait kontzertu erakargarriak, turismoaren aldetik. Pentsa dezagun, ba, uztailan, ekainan uztailan abuztuan, ba, jende asko dator, eta, bueno, ba, zergatik ez beste kontzertu desberdinak, ba, aurkestea, ez? Orduan, bigarrengo kontzertu izango da, esan dudan bezala, Getaian, organoa eta gospela. Gospela, kasu honetan, Zaragozatik datozen bost neska, han Aragoian, ba, arrakasta handia dutenak, bere burua da Alicia Romero, eta Alicia Romero, ba, aipatzeko bere ikasketak egin ditu New Yorken, hango, ba, irakasle oberenetakoekin. Organistaren aldetik, ba, Pablo Gutierrez, Madriletik dator, eta hango jazzeko munduan ibiltzen da, eta bintzatan musikari ospetsua da, eta bueno, ba, gaztea oraindik, baina bueno, ba, agian ezaguna egin daiteke. Hirugarren kontzertua Deban izango da, perdón, en castellano. A ver, el segundo concierto se realizará en Getaria, otro concierto peculiar, y esto unido quizás a la idea de hacer conciertos atractivos, no solo para los
de aquí, sino también para el turismo que empieza a llegar y de manera masificada. Bueno, perdón por la broma. Se trataría de un concierto de gospel con un grupo de jóvenes, chicas, que vienen de Zaragoza, que lo lidera Alicia Romero, que, bueno, por comentar brevemente, pues Alicia Romero tiene una trayectoria que está siendo muy fructífera en quizás en Aragón y empieza a serlo fuera, pero porque se ha formado con los mejores profesores de Estados Unidos, concretamente de Nueva York. Les acompañará Pablo Gutiérrez, un teclista, es decir, pianista y organista que está despuntando en el mundo de jazz. Hirugarrengo kontzertua izango da beste kontzertu berezia, musika piktorikoa. Kasu honetan, alde batetik izango dugu Felix Anauteren obra piktorikoa, pantaila batean ikusi daitekena, eta bitartean Monika Melkovak, organistak, bat bateko musika jarriko dio kuadro hoiei. Hau da, alde batetik Felix Anaut bada ezaguna mundu osoan, eta bera inspiratu egin da azken urteotan musika barrokoan. Orduan politxa iruditu zitzaidan halako buelta, ez? Batek egiten du margotu edo ekuadroak egiten ditu musikari begira, eta gero beste aldetik organistak musika jartzen dio kuadro horiei. Laungarreko kontzertua izango da beste bikote bikaina, hau da, organoa eta trompeta. Kasu honetan nik joko dut, creo que no he dicho en castellano el otro. Perdón. Erderaz esan da dago? Ez, bukaeran. Aski da, vale, euskara segituko dut. Vale, laugarrengo kontzertua izango da organo eta trompeta, Zumaian, nik joko dut, eta Enrique Abello, trompetista ezaguna ere, oso ona, bikotea egingo du nerekin. A ber, igual zazen nahi dezu esan, Miriam hemen daukagu, zinegotzitik. Zinegotzi, ez, kulturteknikari. Berdin dira. Ez, bakarrikan esan, bidean elkarrekin etorri geha, kostatik etorri geha, eta egia da turismoa, elikadura aprobetsatzen dut, da gastronomia turismoa, ondartza turismoa hor daukagula, eta postekua dela guk jaietan eta kulturan eta lan egiten deunok oso gogonez hartzen ditugu horrelako eskaintzak. Kultura ere elementu turistikoa dalako eta asko daukagu eta erakutsi behar daulako. Esan diot, aurten ja jendia deika izala turismo bulegora, galdezka aurten ziklorik egongo zan. Eta hori da adierazgarri bat, iaz asmatu egintzula Xantik eta Aldundiak egitasmoa babesten. Horixe makarrik. Eta gure aldetik, hau, kontzertu hau, 23an da, eta gero 29an hasiko dugula Zumaiako musika jaialdia. Hau da, guk, ja, 32 urte daramagu apustu honekin, eta posten naiz bakarrak ez gehalako, eta babes guzti hau izaten, eta plataforma hau dudari gabe. Hoixen. Zorionak. Mila esker. Bueno, eta jaialdia bukatzeko orduan azkenengo kontzertua izango da Deban. Organo eklektikoa darama izenez, eta Roberto Freskok, zera, Madrileko katedraleko organistak, egingo du kontzertua, hango organoa
Grenzing egindako organoa 2009an ba ateratzeko soinurik ederrenak. Orduan aukeratu du programa ba berezia. Bueno, nigatik ja bukatu dut, ez dakit igual besteok. Ni debako askatena, ez da, bueno, azkenean da, hori, eskerrak eman etortzea gaitik, eta eskerrak eman aldun diari, zer gaitik, gure herria hartu dula, gu bak hau esperientzia, igual, organoen konzertua, baina guretzako bai turismo, baina gehiena kulturen maila hori, gure herria ezagutzea, eta alboko herriak, eta hori oso berezia da, eta oso importantea, eta eskerrak eman bai aldun diari, bai soño joatzea, eta esfuerzo hori, ni ez dut esango izan gehi. Bueno, ni bide beretik izango nuke lehengo eskerrak eman aldundiari Mutriku zirkulu horretan sartu delako, ze zoritxarrez ba, ez geha horren ezagunak, baditugu, herrian baditugu bi organo, aurten hain zuzen konzertu izango den organo hori berritzen aritu da, parrokia bera, bere alegin ekonomiko deixenteinaz, eta konzertu baten bitxartez estrenatu zen, oaingo, zorionez berriz ere udaldea beste jende bati, herritxarrai, baina kanpotik handatzen beste jende bati, eskaintzeko aukeri izango dugu, eta postekoa dela, ba, hori, gu ere zauta araztea, ba, Gipuzkoa inguruan eta musikazalen inguruan. Orduan, ba, ia jente animatzen den, gure herria hurbiltzea, herria ezagutzeko eta organo konzertuan nola ez, ba, entzutea etortzeko. Ba, nik ere ezkarrak emanen intuzke, destu lehen da bizi foru aldundiari eta geho, eto xanteri, antolatzaile bezala baitare, behar gondo zautzen duketariko estenatok hori, eta baitare animatu pues, jendia etortzia, aurrek urtietan da izan den esperientzio hona izan da, eta geudaran zehar beste ekitaldi mordoska ditugu, kulturei lotuta, eta animatu jendia parte hartzea. Hoxe.